gracias por venir, encantado. Siéntate, Red. Beckett, hay que comprobar el calibrado del visor. Bien, estás listo. De todas formas, ¿para qué quieren a esa Aristide? Ni lo sé ni me importa. No cuestionamos órdenes. Las ejecutamos. Stokes, danos lo que tienes. Nuestro objetivo es Genevieve Aristide, presidenta de Armacam Technology Corporation. Intel indica que se esconda en su ático. Nuestro trabajo es proteger el lugar y tomarla bajo custodia. Custodia protectiva. No hacerle ningún daño aunque oponga resistencia. Y hay motivos de sobra para sospecharlo. Creemos que está relacionada directamente con el baño de sangre en la sede de Armacam. Como dije, ni lo sé ni me importa. Es un objetivo valioso y nos han encargado que la traigamos y eso haremos. Seguir las instrucciones al pie de la letra y sin errores. Relájate, jefe. Una Yuppie, ¿qué podría hacer? ¿Enviar un SMS subido de tono? Ella no es el problema. Zencom piensa que la junta directiva de Armacam intenta no dejar rastro y eso incluye asegurarse de que Aristide mantenga la boca cerrada. Fox, tú irás con Stokes. Keegan, te quedas conmigo. Beckett, Red, Manny os soltará frente al edificio. Nos encontraremos en el lobby. Mierda. ¿Qué tengo yo que ir con Beckett? Porque yo odio a los llorones. Venga, vamos. Recordad, muchachos. Esto apesta a mí. ¿Por qué la piba es tan importante que la poli no puede ocuparse de ella? Alégrate de que no nos enviaron a la sede de Armacam. Hicieron trizas al equipo de reconocimiento. La situación está fuera de control. Esta es vuestra palabra. ¡Vamos! ¡Vamos a ver si Reque! ¡Cuarto despejado! Nuestra Intel muestra que esto es un ascensor privado al ático de Aristide, pero está bloqueado. Necesitaré un minuto para anular el sistema, a menos que prefiráis las escaleras. ¡Ni hablar! Alguien se desangró muy rápido. Para mí le dieron en la aorta. ¿La aorta? ¿Cuál de las dos? ¿La aorta carótida o la subclavia? Tío, reírte de alguien por sus conocimientos es señal de inseguridad. Hay que encontrar a Aristide, ahora. Cierto, Fox. Cubre el lobby. Red, tú por la escalera. El resto os quedáis conmigo. ¿Por las escaleras? ¿Pero de qué vas, jefe? Hay como 1000 putos pisos. Me importa una mierda. ¡Mierda! Keegan, ¿qué es eso? ¡Joder! Oh, ¡hijo de puta! Está sangrando. ¡Mierda! Yo le estabilizaré. Stokes, Beckett, moveos. Su chaleco paró casi todos los tiros, jefe. Pero uno le atravesó. ¿Cuánto? Bastante mal, pero vivirá. Comprobar los objetivos. No disparéis, Aristide.
¡Ahora la quieren viva! ¡Contacto! ¡O nos quedamos sin paga extra! ¡Prepárate! ¡Destrúyela! ¡Necesitamos refuerzos! ¿Dónde está el maldito helicóptero? ¡Quiero ver a esos refuerzos! Coronel, es el punto ejército. ¡Destroza a esos cabrones! ¡Detrás de la pared! Despejado. Buen trabajo, Beckett. Tú cruza por aquí, yo buscaré otro acceso. Fred, ¿dónde estás? Aún subiendo escaleras. Qué lástima me da, tío. No puedo decir más. ¡Ven! Thank you.
programa sin que nadie de la Junta lo supiera? Sargento Beckett, ¿dónde está el resto del equipo? No tenemos mucho tiempo. Tú y tu pelotón sois la única esperanza de parar a Alma. Dios mío. ¿Es ella? Si deja de puta, probablemente acaba de matarnos a todos. Sargento Beckett, ¿qué pasa? ¿Qué es eso? Reacciona a la medicación. Comprueba la dosis. Esto no debería suceder. ¿Si eso no funciona? ¿Qué sucede, doctor George? Un momento. Déjale la vía puesta y comprueba la presión. Venga, coge el desfibrilador. Podría estar fibrilando. Carga a 200. No, no, pasa a 300. ¿Doctor George? Está vivo, pero vamos demasiado deprisa. Tenemos que... Tú sigue con esa morfina. 4 unidades. Tiene taquicardia. Tenemos que estabilizarle antes de salir. Ahí estamos. Continuar ahora sería un error. Estás poniendo... Bien, ajusta 200. Sentirás un pequeño manchazo. Ahora... Yeah.
sabes de lo